Bueno, Bernardina González es una pobladora de Toconao, nacida y criada en Toconao. Desde muy joven empecé a trabajar en la agricultura. Después seguí un rumbo hacia el negocio. Me instalé con un restaurante con ventas de comidas típicas, empanadas, todo, y dulces típicos de la zona también. Y ayudé también a mi esposo a trabajar. Él ahora trabaja actual en cestería, en trabajos en caña. Hace varios tipos de trabajo en caña, como ser canastos, bandejas, canastos para ropa, sombrillas. Él trabaja en eso. Bueno, yo tuve 8 hijos. Una me falleció jovencita, a los 23 años, quedaron 7 hijos, en la cual son todos adultos ahora ya, pues trabaja cada uno por su cuenta. Sí, era muy sacrificado antes la vida, porque teníamos que salir hacia afuera, a las quebradas que lo llamamos, a sembrar, a recoger fruta. Y a guardar la fruta también, porque allá mismo se guardaba en trojas que las llamaban, eran como frigoríficos. Y esa fruta la sacábamos, la guardábamos ahí y duraba hasta casi el año, en esas trojas. Eso eran como frigoríficos antiguos, de antes. Y guardábamos ahí la frutita. Como 5 kilómetros más o menos. Caminábamos en burro a veces, caminábamos o a pie. Ay, el programa AMA es mucho para nosotros, porque es como una ayuda que nos llegó, del cielo, porque es gran ayuda. Yo empecé a trabajar en una pequeña masandería con el proyecto de AMA. Y ahora ya hemos terminado con la mano de obra, me sirvió para la mano de obra, para comprar alguna maquinaria pequeña. Ya terminamos ese proyecto. Así que me gustaría que lo vayan a conocer también. Ahí yo creo que el consejo más es poder trabajar y ser pudiente, no se queden ahí, que sigan adelante luchando, mujeres luchadoras. Que luchen harto para que obtengan lo mejor que puedan.